En gran medida, algunas pobrezas ocurren porque la persona no se sabe administrar. Una de las causas principales de por qué mucha gente no se sabe administrar es porque no sabe darle en el momento oportuno el valor que tiene el dinero del que dispone. Cuando existía el trueque, de alguna manera las discusiones eran capaz que más objetivas, ¿no? Esta cabra vale más que ese calzado que usted me ofrece a cambio porque ella es capaz de dar muchos cabritos y da leche. Bueno, no, pero estos zapatos, me diré que usted tiene para caminar muchas leguas con ellos. Puede subir montañas y bajar montañas. Puede atravesar ríos porque como son de cuero, se endurece un poco. Y así discutían. Una enormidad. Ahora, los billetes, ¿no? Cuando uno va a comprar, no sé, una cocina, por ejemplo, ¿cuánto es? Y 3.000. Y uno dice 3.000, ¿los tengo o no los tengo? Pasa por ahí. Uno no hace la evaluación. Bueno, a ver, ¿cuánto me cuesta a mí llegar a conseguir 3.000? ¿Cuántas horas tengo que trabajar? ¿Qué esfuerzo tengo que hacer? ¿Cuántos litros de agua voy a transpirar? ¿Cuántas veces debo madrugar? ¿Qué cantidad de cosas me voy a privar? ¿Cómo puede ser que vaya a comer comida fría al mediodía en lugar de comer una comida calentita en mi casa? Sumo y sumo y sumo y sumo. Pero no, no pasa eso. Uno dice, tengo 3.000. ¿3.000 los tengo o no los tengo? Y es así. Si la cocina vale 1.500 o 4.500, no importa, lo tiene o no lo tiene, pasa por ahí. Yo lo que digo acá en el artículo que se llama la desvinculación con el dinero, porque justamente eso es perder la noción. Digo que hasta la Edad Media, digamos, fines del siglo XVIII, principio del XIX, no sé, no estoy muy seguro de estos datos. Pero cuando vino el industrialismo, de esto estoy seguro, empezaron a meter máquinas, sobre todo para tejer. Entonces la máquina desvinculó al obrero del producto final de su esfuerzo. Entonces le pagaban por estar N cantidad de horas. Y él ahí movía la máquina y palanca y cosas por el estilo, pero no estaba vinculado con el producto de su esfuerzo. Entonces venía a cumplir un horario, a portarse bien como si fuera un niño, y después lo que le daban, cosa que sigue ocurriendo hoy, en las cadenas de montaje, en todos esos lugares donde uno no tiene un trabajo artesanal, en una oficina pública, por favor, nos pagan y no se sabe para qué, porque vamos, traemos papel, un sello, la firma, hay que llevarlo. Ah, bueno, sí, mirá que acá tenés que poner cosas totalmente huecas que no tienen ningún sentido de nada. ¿Qué puede pensar un empleado público del dinero que le dan? ¿Qué es una mesada que le da el padre? No puede pensar otra cosa. Porque no logra vincular dinero con eso de ir a portarse bien, llegar en hora, quedarse un rato ahí, 8 horas, y no hacer problemas y cosas por el estilo. Es portarse bien. Es igual que un niño, un empleado público, y un empleado administrativo en general también. Entonces, cuando hay una desvinculación entre el dinero contante y sonante y el trabajo, lo que costó hacerlo, vamos a comprar una cocina, nos dicen 3.000 o 5.000, nos da exactamente lo mismo. Bueno, por supuesto que todo el mundo hace una comparación a ver dónde nos piden menos, pero a la postre es lo mismo.